Como decía Iñaki, yo os voy a hablar de la guerra de minas a lo largo de la historia, centrado fundamentalmente en la Primera Guerra Mundial, que es donde existe un gran apogeo de esta táctica de guerra y donde se centra fundamentalmente por la exposición temporal que pueden ver arriba. En primer lugar, debemos tener en cuenta que la actividad minera es algo tan antiguo como la presencia del hombre sobre la Tierra. Y la adaptación de determinadas actividades a otras, en este caso, la adaptación de una actividad minera a otra actividad también muy antigua como es la guerra, es pues una constante en el hombre, siempre ha tratado de adaptarse determinadas actividades a, lógicamente, otras. En cuanto a la RAE, define la zapa como la galería subterránea, también la trinchera o la galería de descubierto, es decir, lo que podríamos considerar como una trinchera. ¿Qué es la guerra de minas? Pues la guerra de minas es la excavación de una galería por debajo de las posiciones enemigas para colocar unos explosivos y hacer volar por los aires las posiciones enemigas. Lógicamente, antes de la aparición de la pólvora, pues se llevan a cabo otro tipo de tácticas que luego veremos. Digamos que este es el modo clásico. Luego también otra forma de guerra de minas era hacer una excavación de una galería no con la finalidad de colocar unos explosivos y dinamitarlos, sino con la finalidad de llevar a las tropas propias, a las tropas enemigas, o incluso los asedios pues, que pudieran entrar en las ciudades o en las fortalezas asediadas. Durante la antigüedad, este tipo de táctica tenía un objetivo definitivo. Es decir, lo que se trataba con esta guerra de minas era asestar un golpe y vencer la resistencia enemiga. Debemos tener en cuenta que los asedios durante la antigüedad pues la forma de vencer en esos asedios era mediante el propio asedio, que lógicamente se quedaran ya sin suministros si se rindieran, con el asalto, que lógicamente tenía un coste humano muy grande, con el engaño. Por ejemplo, todos podemos recordar el caballo de Troya, ¿no? Cómo les engañaron al asedio, o incluso mediante esta táctica que era la excavación de una galería. La primera referencia que hay es este relieve, que es de un palacio asirio del rey Assurbanipal II, que es del siglo IX a.C. En el centro de la foto, posiblemente en el dibujo se vea más, se ven ahí dos hombres haciendo una pequeña galería, y es la primera referencia que existe en este palacio de, como decíamos, Assurbanipal II. Los romanos, durante la conquista de su vasto imperio, pues también estuvieron utilizando esta táctica. No solamente la estuvieron utilizando, sino que también la tuvieron que sufrir. Y lógicamente, pues bueno, quedó reflejado además en los escritos del escritor romano Vitruvio, que en el siglo I después de Cristo, pues explicaba muy bien cómo se hacía este tipo de táctica durante el asedio romano. Durante la Edad Media, hay una diferencia bastante importante entre la Antigüedad y la Edad Media. La primera diferencia es que durante la Antigüedad los asedios se producen sobre ciudades, ciudades de un tamaño pequeño, pero amuralladas, y durante la Edad Media hay una diferencia importante. El asedio ya no se produce sobre ciudades, sino sobre castillos. Lógicamente es un reducto más pequeño. Y luego también hay una diferencia importante que ya la habían llevado a cabo, bueno, como casi todo en este mundo, los romanos. Habían empezado a construir los romanos, y luego ya se llevó a cabo en la Edad Media, en vez de hacer torres cuadradas, empezaron a hacerse torres redondas. Y la torre redonda, el efecto que tenía la excavación de la galería sobre una torre redonda era mucho menor que cuando la torre era cuadrada. Dijimos que antes de la aparición de la pólvora se producía, lógicamente, de otra forma, el volar por los aires las posiciones enemigas, y la forma de volarlo era simplemente se excavaba la galería con el entibado de madera, y muchas veces simplemente por el propio peso pues el edificio colapsaba, y lógicamente eso permitía el acceso de las tropas al interior. Y en la Edad Media pues también se utilizaba, pues como estamos viendo aquí, una hoguera que quemaba el entibado de madera que muchas veces también esa madera estaba presente en la construcción. Y al quemarse la madera, pues lógicamente se venía abajo la estructura, con un resultado, lógicamente, en cada caso, pues bueno, el que era, ¿no? Incluso en la Edad Media se emplearon acelerantes. Por ejemplo, en el siglo XIV, en el asalto al castillo de Rochester en Inglaterra, se utilizó la grasa de cerdos pues, para que ese fuego pues, fuera más vivo.
Llegamos al siglo XV y llegamos ya con el uso de la pólvora. Lógicamente, este tipo de guerra causó un impacto mucho mayor. El resultado era mucho mayor para la estructura que se intentaba atacar. Pero también debemos tener en cuenta que los hombres que hacían la galería también sufrían un mayor peligro por el control de esos explosivos. Debemos tener en cuenta que durante esta etapa de la historia los turcos eran unos especialistas en este tipo de guerra y normalmente contrataban a serbios, a ingenieros serbios, que tenían una forma bastante, bastante interesante de excavar las galerías. Lo primero que había que saber era cuánto teníamos que excavar. ¿Y cómo lo hacían? Pues por la noche cogían una piedra, la ataban a una cuerda y lanzaban la piedra hasta la muralla o hasta donde tenían que excavar. Cortaban la cuerda y con esa cuerda ya sabían la medida que tenían que excavar. Entonces, al principio de la galería, en un soporte, ataban un extremo de la cuerda y en otro extremo llevaban la antorcha. Entonces iban excavando hasta que, lógicamente, se les acababa la cuerda y ya sabían que habían llegado al punto, lógicamente, en que tenían que colocar los explosivos. Un método, bueno, bastante, bastante ingenioso. Este tipo de guerra, la guerra de minas, pues es una guerra que se produjo a lo largo de la historia, como estábamos diciendo, y que tiene tanta importancia que incluso pues en el Quijote, en Cervantes en el Quijote, pues lo referencia. Un segundo, vamos a ver. Aquí tenemos que hacer. Bueno, en este tramo, en este párrafo del discurso de las armas y de las letras de Cervantes, pues en el Quijote, pues nos presenta de una manera muy clara, no, lógicamente, lo que tenía que sentir un hombre que sentía que estaban excavando una galería por debajo de sus pies y qué era lo que podía hacer, prácticamente esperar o hacer una contramina, que luego veremos que era algo pues bastante habitual. Sigue pasando el tiempo, llegamos a la edad contemporánea y en la edad contemporánea, sobre todo en la época napoleónica y un poco la época anterior, pues existe un tipo de guerra distinto. Ya no es una guerra tan de asedio, sino más de combates en campo abierto, aunque también existen asedios, y se produce uno también en el siglo XVIII en el castillo de Alicante, que hemos tenido un problema técnico y vamos a ver si podemos ponerlo. Tienes aquí el... Vamos a ver si lo puedes... ¿Está aquí? No, aquí está. Vamos a ver si podemos ponerle... Este disco local, ¿no? El otro, ¿no? Este, ¿no? Vale. No existe. No lo ponemos y ya está. No pasa nada. Normalmente, a ver si lo reconoce. Tiene que poner ese ahí. No, vale. Por el otro lado. Prueba en la otra entrada. Me lleva tantas cosas. Ahora igual sí. Vale, parece que sí que lo vamos a... El primero, vale. Parece que sí lo vamos a poder ver. Vamos a ver. Lo único que está, el sonido pinchado. USA presenta... ¿Se oye? Una historia sobre un pedazo que voló de nuestra historia. Aquí va una historia de cómo la pinta del castillo cambió de golpe para ser más o menos lo que podemos ver hoy. O lo que es lo mismo, cómo y por qué saltó por los aires una buena parte de nuestro monte Benacantil.
No tan rápido, que eso viene al final. Primero, tenemos que conocer un poco quién se disputaba a principios del siglo XVIII en nuestro castillo. Los bandos. En Europa saltaron chispas por todas partes y se acabaron formando dos bandos. España y Francia, y la Gran Alianza. Decir que en el primer bando estaban Francia y España no es precisamente preciso, digamos. De hecho, España estaba en guerra civil entre los partidarios de Felipe V, básicamente Castilla, y la Corona de Aragón, partidaria del otro bando. Y aunque la alianza con Francia era algo evidentemente ocasional e interesada, al menos proporcionaba un apoyo militar importante para Felipe V. En la Gran Alianza se habían puesto de acuerdo, entre otros, Austria, Inglaterra, Holanda y Dinamarca para defender diversos objetivos, pero el que nos toca es la corona española, que la querían para el archiduque Carlos de la Casa de Austria. La contienda. En 1706 se presentó en las costas alicantinas una escuadra inglesa. ¡Hola! Somos una escuadra inglesa. ¿Os rendís? Pues no. A la escuadra inglesa no le hizo ninguna gracia que las tropas leales a Felipe V no entregaran la ciudad y la emprendieron a bombazos. Aquí van algunas cifras de su campaña. 117 bombas de aviso de llegada. Y esto es en tan solo las primeras 8 horas de intimidación. 135 balas de cañón. Y aproximadamente un total de 4.000 bombas y granadas. Que dejaron como recuerdo huellas que todavía se conservan en algunas de nuestras iglesias. A Felipe V no le hizo ninguna gracia perder la plaza y comenzó a pensar cómo recuperarla, por lo que decidió enviar al mando de sus tropas a un prestigioso caballero francés. El caballero d'Asfeld. Este, que además de prestigio tenía más peligro que el equipo A encerrado en un garaje, no tardó en recuperar la ciudad, pero las tropas inglesas se guarnecieron en el castillo, de donde no sería fácil sacarles. ¡Subida por nosotros si os observáis! No nos moverán. Así que d'Asfeld se puso a trazar un plan. Y para el final, una gran explosión. Pues el plan, como mínimo, era espectacular. Si no se rendían los ingleses, se taladraría una mina bajo el castillo que se llenaría de explosivos para hacerlos saltar por los aires. Los ingleses, que habían hecho hasta reformas en el castillo, no estaban dispuestos a rendirse. Además, es imposible que podáis volarnos por los aires con vuestra ridícula mina. Estamos tan seguros que brindaremos mientras lo intentáis. Pero para estar más seguros, ya que estamos metidos en reformas, podríamos hacer una contramina para amortiguar la explosión. Sí, buena idea. Sí. Lo cierto es que lo del brindis es un dato que probablemente provenga de una antigua leyenda urbana. Es decir, que tenga tan poca exactitud como las palabras que aquí se atribuyen a los protagonistas de este vídeo. Pero el caso es que d'Asfeld siguió a lo suyo con su plan. La explosión derribó el baluarte del castillo, haciendo caer, además, el segundo cuerpo de la fortaleza y destruyendo la casa del gobernador. Casi nada. Algunos la llaman la Hiroshima de la época. Aunque no falta quien dice que no hizo ruido por cómo se construyó la mina. Y por si fuera poco, casi perdemos a nuestra emblemática Cara del Moro, que se llevó un buen susto con la explosión. Pero finalmente resistió. Aún así, las partes del castillo y monte que tuvieron peor suerte sepultaron numerosas casas de las inmediaciones que algunos cronistas cifran en... 400. ¡La milk! ¡Qué pepinazo! ¡Ay! Vale, vale, nos rendimos. Así cambió para siempre la imagen de nuestro castillo, recuperándolo las tropas de Felipe V. Y colorín colorado... Me encanta que los planes salgan bien. Bueno, pues vamos a recuperar... Estamos... A ver, problemas técnicos, vale. Continuamos. Bueno, entonces, como decíamos, durante la época napoleónica, digamos que se lleva un poquito menos a cabo este tipo de guerra, pero bueno, se sigue llevando a cabo. Llegamos a España y en las guerras carlistas, también se tiene lugar algún tipo de episodio de guerra de minas. De hecho, en la primera guerra carlista tenemos dos tipos de episodios.
uno en el sitio de Bilbao y otro en el castillo de Alpuente, un pueblo que está entre Valencia y Teruel. En la primera ocasión fue en 1836 y el 20 de diciembre la población de Bilbao siente que, o les da la impresión de que se está excavando por el convento de San Agustín pues una galería, lo que pasa que la profundidad que tienen los cimientos lo hace impensable, aunque luego realmente sí que se dan cuenta que eso se está produciendo. Entonces, lo que llevan a cabo la población sitiada es una contramina que llenan de humo y entonces eso hace que desista el atacante de seguir con ella. La segunda ocasión tiene lugar, como decíamos, en Alpuente. Las tropas realistas, una vez conquistan la ciudad, pues los reductos de tropas carlistas se refugian en el castillo y en la ermita. Y finalmente en el castillo, pues bueno, los ingenieros reales creen que no se puede hacer una mina, pero guiados por la población del lugar, pues sí que terminan y llevan a cabo finalmente la mina, la hacen detonar el 2 de mayo, en este caso es en 1840. Y aunque la mina tiene unos efectos muy pequeños sobre lo que es el castillo, sí que crea una confusión en las tropas sitiadas que al final pues lleva a cabo pues el que se puedan rendir. O sea, muchas veces simplemente no es la explosión de la mina lo que determina la rendición, sino pues a veces, como en este caso, pues simplemente la confusión que crea. Aquí también hay alguna explosión de mina, luego creo que Iván, que tiene más conocimiento del tema local, pues hablaremos un poco de ello y tal, pero bueno, en estas dos ocasiones durante la Guerra Carlista, pues sí que tenemos la Guerra de Minas también. Bien. Y llegamos a la Primera Guerra Mundial. Durante la Primera Guerra Mundial es cuando existe el gran apogeo de la Guerra de Minas. Para que nos demos idea del apogeo que tuvo, durante 1916 y en el Frente Británico se explotaron 1.600 minas. Estamos hablando en un año y solamente en el Frente Británico, sin contar el Frente Francés, y estamos hablando en el Frente Occidental, sin contar el Frente Oriental, ni Turquía, Galípoli, ni incluso tampoco el frente entre los Alpes, entre los austriacos y los italianos. Entonces nos da una idea de la importancia que tuvo la guerra de minas durante la Primera Guerra Mundial. Habíamos dicho que durante la antigüedad el objetivo de la guerra de minas era, de un solo golpe, vencer la resistencia enemiga. En cambio, durante la Primera Guerra Mundial tenemos que tener en cuenta que la explosión de esa galería creaba un cráter de un tamaño relativamente pequeño, aunque bueno, había algún caso mucho mayor, y que podía afectar a una decena de hombres. Realmente eso no era definitivo absolutamente, y no se quería de un golpe vencer la resistencia enemiga. De hecho, esta táctica lo que trataba era de causar el miedo. Tenemos que tener en cuenta que los hombres metidos en las trincheras a veces tenían que soportar el bombardeo por la artillería durante días enteros, asaltos a las trincheras enemigas con bayoneta calada, pues con un total desprecio por la vida humana, y unido a eso, que en cualquier momento el suelo te podía desaparecer. Entonces eso creaba una tensión en los hombres que llegó a generar una enfermedad hasta el momento desconocida, como fue la neurosis de guerra, que hasta ese momento no era conocida, y a partir de la Primera Guerra Mundial pues causó muchos problemas, y en las guerras siguientes, pues lógicamente también tuvo mucha importancia. Bien, ¿dónde se localizó la guerra de minas? Pues la guerra de minas, ya hemos adelantado un poquito antes, se localizó fundamentalmente en el frente occidental. Tenemos que tener en cuenta que cuando empezó la guerra de minas en 1914, al principio, los primeros meses fue una guerra de movimiento, de tropas muy grandes, pero ya a finales de año prácticamente las tropas se quedaron en frentes estáticos, fundamentalmente en el frente occidental, como decimos, y excavaron trincheras desde Flandes, desde Bélgica, hasta Suiza, a lo largo de 700 kilómetros, donde prácticamente quedó el frente estabilizado pues, hasta el final de la guerra. Es cierto que pudieron avanzar unas decenas, unos centenares o incluso unos kilómetros, pero al final, al día siguiente, a la semana o al mes, el frente volvió a estar otra vez en el mismo sitio. Realmente fue un frente muy estático en el frente occidental. Y la guerra de minas se localizó en tres zonas muy concretas, que fue en Flandes, en Bélgica, desde Ypres hasta Armentiers, y luego ya en Francia, de Armentiers a Arras, y en la zona del Somme. Esas fueron las tres zonas fundamentales
donde se llevó a cabo la guerra de minas. Luego veremos por qué también. Bien, en cuanto a la guerra de minas, tenía una doble finalidad. Tenemos la finalidad ofensiva y la finalidad defensiva. La finalidad ofensiva, ya hemos hablado un poquito de ella, desde la antigüedad podría ser excavar una galería para acercar las tropas propias a las tropas enemigas, como hemos dicho, o, en la versión más clásica, excavar esa galería por debajo de las posiciones enemigas, colocar los explosivos, detonar los explosivos y, como resultado final, pues era un cráter que quedaba evidenciado pues, en un tamaño variable. Es cierto que este que estamos viendo, que es en la localidad francesa de La Boisselle, pues es enorme. Estamos viendo simplemente el tamaño de los hombres en relación al cráter. Y aquí tenemos una imagen aérea de la actualidad en la que nos hacemos una idea del cráter que tiene, con un diámetro de 100 metros y una profundidad de 30, que lógicamente es una mina muy grande. Y podemos ver también la galería que se había excavado para llegar a colocar los explosivos. Hay ahora bastantes asociaciones en Francia que se están dedicando a recuperar este tipo de patrimonio militar y la verdad que están haciendo un trabajo bastante interesante en recuperarlo y en bueno, pues ponerlo un poco en valor. En cuanto a la finalidad defensiva, se podía llevar a cabo de dos maneras, con la contramina, como hemos dicho, y hemos visto en el vídeo, ¿no?, muy claramente cómo se podía hacer una galería para evitar el avance enemigo, o también a través de la colocación de unas pequeñas cargas explosivas conocidas como camouflés, que deriva de la palabra francesa mina. Esas pequeñas cargas explosivas lo que producían en el subsuelo es que se rompía todo el terreno. Entonces, cuando intentaban avanzar, el terreno se les venía abajo y tenían que abandonar o empezar la galería por otro lado porque era inviable cómo quedaba el terreno en el subsuelo para poder seguir avanzando. Este tipo de guerra causaba y tenía una serie de problemas. Tenía que tener en cuenta las características del terreno, había que tener en cuenta problemas de ventilación, problemas de iluminación, había que evitar el ruido en la excavación para que el enemigo se diera cuenta de ello, había que evacuar los escombros y camuflarlos en el exterior, que era algo también muy importante, había que también poner los medios para detectar la actividad enemiga y también detectar la presencia de gas, igual que ocurre en una mina civil. En cuanto a las características del terreno, debemos tener en cuenta que el terreno era algo básico para poder llevar a cabo o no esta táctica de guerra. De hecho, hemos dicho que se localizaba en tres zonas muy concretas realmente pues, por el tipo de terreno. Por ejemplo, en el Somme, el terreno es calcáreo y entonces era muy apto para excavar este tipo de galería y llevar a cabo este tipo de táctica de guerra. En Flandes está formado por un tipo de arena que se llama arena de Kemmel, que con el terreno seco también era muy apto para excavar este tipo de galería, pero en cuanto se empapaba y se mojaba por la lluvia, era un terreno tan fangoso que era realmente como una arena movediza y era totalmente inviable el poder excavar una... Bueno, no ya poder excavar una galería, sino que los hombres que estaban en la superficie de las trincheras estaban constantemente teniendo que repararlas porque se les venía abajo. Si nos vamos, por ejemplo, a los Alpes, el frente entre austriacos e italianos, pues lógicamente el tipo de piedra que tenía en los Alpes y que tienen los Alpes, pues lógicamente también hacía que las características de esta guerra también fueran diferentes. Entonces, esto era un tema muy importante a tener en cuenta. Otro tema muy importante es la ventilación para evitar el gas. Y la ventilación se hacía muchas veces a través de pequeños ventiladores que eran insuficientes y además muy ruidosos. Y el ruido, pues, lógicamente, podía alertar al enemigo de que se estaba llevando a cabo esta galería. Las galerías que eran muy largas se hacían unas aberturas transversales, luego lo veremos, pues, para mejorar un poquito esa ventilación. En cuanto a la iluminación de los túneles, aunque se empleó la iluminación eléctrica, vemos ahí un grabado de una pequeña central eléctrica, de hecho aquí en la exposición también hay una foto de una pequeña central eléctrica, no era lo más empleado, y lo más empleado era velas o lámparas de acetileno. Lógicamente las velas y las lámparas de acetileno tenían un problema, y era el gas, como en cualquier mina civil, y lógicamente el peligro que podía suponer el que explotara. Por eso era muy importante detectar la presencia de gas en el interior de los túneles. ¿Cómo se detectaba la presencia de este gas? Pues se detectaba fundamentalmente a través de canarios y ratones blancos. ¿Qué ocurre con los ratones y los canarios? Pues que tienen una tasa metabólica mucho más alta que el hombre. Entonces se ven afectados mucho antes por el gas.
Entonces, al llevarlos en el túnel, pues lógicamente veían que les estaba afectando el gas y entonces sabían la presencia del gas. Solían preferir los ratones, porque el canario tiene un problema. El canario en su jaula, en el soporte, se podía resbalar de manera accidental y a veces les daba un falso positivo, que les podía llevar a error. Y esto era tan habitual que incluso, no se ve muy bien porque el formato es distinto, pero ese... pisa un poco el texto. Ese es un fragmento de una carta que escribe un hombre a su casa, un inglés a su familia, en el que describe cómo la presencia de canarios pues es algo muy habitual en las trincheras, canarios que precisamente pues se llevan a cabo pues para estas tareas. En cuanto a los medios de protección que se empleaban, eran medios de protección exactamente iguales que los que se pueden emplear, los que se empleaban en las minas civiles de aquel momento. Los mismos equipos de respiración, ahí le vemos con una jaula, y se utilizaba pues exactamente los mismos medios. Dijimos que era muy importante excavar, pero es muy importante excavar sin ser escuchados, porque lógicamente si no el enemigo podía poner los medios para que no se siguiera excavando. Los ingleses llevaron a cabo un método bastante interesante, un método que lo copiaron de la ingeniería civil. De hecho, es un método que se empleó en la construcción del metro de Londres, que se llama excavar en cruz, y se llama así por la posición que adoptaba el picador, que lo podemos ver en las dos figuras de abajo. Y el picador lo que lleva entre sus pies y sus manos es una barra de hierro que tiene un soporte para las manos, otro soporte para los pies, y acaba en una especie de cuchara. Entonces, ayudándose de las manos y de los pies, giraba y eso hacía desgajar una porción de terreno. Lógicamente, en un terreno duro, rocoso, eso no era viable, evidentemente, este método. Pero este método era muy silencioso. Podemos ver cómo debajo en el dibujo arriba, en la parte de abajo, está otro hombre que lo que hacía era recoger la porción de terreno que se desprendía para que no golpeara en el suelo, porque eso provocaba un ruido que podía, lógicamente, alertar al enemigo. Y vemos un tercer hombre que lo que hacía era recoger los escombros y llevarlos al exterior, y a la vuelta pues traía lo necesario como madera para el entibado o cualquier otro material que fuera necesario. Estos hombres solían trabajar en turnos de 6 a 12 horas y lo solían hacer por la noche. Lo solían hacer por la noche, bueno, en el túnel daba igual, porque les daba un poquito igual, pero sobre todo porque al sacar los escombros fuera era algo muy importante, y era más importante que fuera de noche. La evacuación de los escombros, ¿cómo se hacía? Pues se hacía a través de carretillas, sacos o también vagonetas a través de raíles, también se emplearon. Y una de los escombros estaban fuera, llegaba otro tema muy importante. Los escombros no se podían acumular en una montonera, porque entonces el enemigo detectaba esa montonera y se imaginaba que se estaba haciendo una galería. Había que camuflarlos. De hecho, en Francia, en el río Oise, en la zona del río Oise y el río Somme, hay explanadas muy grandes que no son explanadas naturales, que fueron causadas pues, por este tipo de guerra durante la Primera Guerra Mundial, porque lo que hacían era extenderlo, lógicamente, para intentar camuflarlo. Había otro problema de todos modos. El terreno que se saca de debajo de la tierra, lógicamente, tiene un color distinto que el que está arriba, sobre todo si está seco en verano. Entonces eso también era un problema y tal, que lógicamente el enemigo siempre podía detectar la presencia. Ay, todo es cuadro, pero bueno. En cuanto a la detección de la actividad enemiga, era algo también muy importante, y todas las unidades que se dedicaban a estas tareas tenían los hombres adecuados y con el entrenamiento adecuado para intentar detectar la actividad enemiga, que se hacía a través de dos medios. La escucha directa, como vemos aquí en la foto, que están escudriñando el terreno a ver si escuchan, o también a través del empleo de un aparato que se llama el geófono, que era una especie, digamos, de pequeño sismógrafo que lo que hacía era recoger cualquier movimiento que pudiera haber en el subsuelo. La forma en que trabajaban estos hombres, se colocaban en el final de una pequeña galería e iban anotando todos los ruidos que iban escuchando a través del aparato, y luego con las anotaciones de varios hombres pues hacían una triangulación que les daba como resultado pues qué dirección e incluso a qué velocidad estaban avanzando. Entonces era la forma en que se solía llevar a cabo este tipo de actividad. Bien, en cuanto a las características de las galerías, debemos tener en cuenta que las trincheras en el frente occidental
Podían estar, bueno, en muchos casos se veían unos a otros las caras perfectamente, estaban a muy pocos metros, en algunos casos a unos centenares o incluso un poco más, pero bueno, eran trincheras realmente bastante cercanas. Y debemos pensar que una galería de 100-150 metros era el tamaño normal y habitual. ¿Se excavaron galerías más grandes? Sí, pero tenía problemas de ventilación, problemas de ruido y de escombros que lógicamente hacían muy poco viable. Entonces una galería estándar, digamos, que podía tener 100-150 metros, aunque también se llevaron a cabo, como decíamos, galerías más grandes. Decíamos que cuando las galerías eran más grandes, pues se llevaban a cabo unos cortes transversales y unas galerías transversales, como vemos ahí, y con esas galerías transversales lo que se pretendía era, primero, evacuar escombros por ahí y también el generar una ventilación natural, porque cuando ya era muy grande pues, la galería, pues lógicamente el problema de ventilación también era muy importante. La sección de la galería pues se adaptaba a las circunstancias del momento, pero una galería bastante habitual de tamaño, en este caso es una galería de un manual francés, pues era esta, la que empezaba, como vemos ahí, con una galería principal de 2x2, luego tenía 2x1, luego seguía la semigalería de 1,5 m x 1 m, y luego estaba el pequeño ramal, que medía 0,80 por 0,60. A veces era tan pequeño y tan dificultoso para los hombres para poder trabajar en un espacio tan pequeño que se sustituía por otro más grande, que se llamaba el ramal holandés, que tenía 0,80 por 0,80. Y luego ya finalmente estaba la cazoleta, que era donde se colocaban los explosivos para hacerlos volar. En cuanto a la profundidad de los túneles, tenían entre 15 y 20 metros de profundidad, aunque en ocasiones llegaron a 50, pero bueno, normalmente 15 o 20 metros era una profundidad normal y adecuada. Y normalmente la galería se solía excavar en oblicuo, como vemos en este lado, y no tanto el otro sistema que vemos, aunque siempre dependía de la cota en que se partía y lógicamente de la cota en la que estaba el enemigo, pues bueno, se solía emplear un método o el otro. Por todo lo dicho, tenemos que pensar que el trabajo en el interior del túnel era muy penoso. Tenemos que tener en cuenta que se une el trabajo penoso ya de por sí de una mina civil a un ambiente bélico. Había que trabajar bajo una presión enorme, bajo un peligro muy grande, había que trabajar en silencio, y debemos pensar que en muchas ocasiones la contramina que excavaba el enemigo embocaba en la propia mina. Y hay varios episodios en que empezaron combates a tiros en el propio subsuelo unos con otros. Entonces, lógicamente, eran hombres que tenían que estar muy entrenados y que trabajaban bajo una presión muy grande y que en muchos casos también, pues como vemos ahí, la galería estaba inundada, con lo que los pies mojados con las botas durante mucho tiempo producía una enfermedad que se llamaba el pie de trinchera, que lo que hacía era ablandaba mucho todo lo que era el pie y en muchos casos pues llegaba a gangrenarse. Es cierto que esta no es una enfermedad que afectaba solamente a los hombres que trabajaban en los túneles. Lógicamente, el que estaba arriba en las trincheras lo sufría de manera constante. Pero bueno, era un añadido más a lo que tenían que soportar, lógicamente, este tipo de hombres. Todo esto quedó reflejado en forma de vestigio, de graffiti, y hay un montón de graffitis en muchos túneles en el que, pues desde los lugares de donde procedían estos hombres, lo que pensaban, lo que sentían, pues ha quedado reflejado y recogido. De hecho, como lo mismo que decíamos, que se están recuperando ahora, muchas asociaciones se están dedicando en Francia a recuperar los túneles, pues también se están recuperando este tipo de grafitis y de inscripciones que todos los túneles quedaron reflejadas. En cuanto al rescate, es otro elemento muy importante a tener en cuenta. En una mina civil, cuando hay un accidente, hasta que no se saca al minero accidentado, no se descansa. Pues en este tipo de mina en guerra, pues se lleva a cabo igual. Los ingleses desarrollaron un sistema de rescate en el que tenían un puesto de socorro que en ningún caso estaba a más de 200 metros de cualquier punto de una galería. En esos puestos de socorro había permanentemente dos hombres con todos los medios adecuados, palas, café, mantas, todo lo necesario para poder sacarlo y para poder atender a ese hombre. Y estos hombres que se dedicaban al rescate se conocen como protohombres,
porque el equipo de respiración, que es ese que tenemos ahí, se llamaba Kick Proto, y de hecho pues se conoce a los hombres de esa manera. De hecho, como comentó Iñaki, esta exposición se llevó a cabo antes en el Museo de la Minería, y el día de la presentación en el Museo de la Minería, que había mucho exminero, pues me comentaron que este sistema proto, como se llamaba ese kick, que incluso hasta, yo creo, años 80 incluso, se empleaba en las minas y se seguía llamando igual. Entonces estos hombres eran conocidos como los protohombres por el sistema de respiración. En cuanto a los medios humanos, pues lógicamente muchos ejércitos que participaron en la Primera Guerra Mundial tenían unidades ya que se dedicaban a este tipo de actividad, pero en otros casos, bueno, las fueron improvisando este tipo de unidades que se dedicaran a ello. Lógicamente, si había hombres que ya en su vida civil se dedicaban al uso de la minería, bueno, pues mejor, pero tampoco fue algo fundamental. Lo que sí tenemos, por ejemplo, es que en el ejército británico, para poder ser alistado, había que medir 5 pies y 44 pulgadas. Los que tenían una talla inferior eran rechazados en el ejército. En cambio, a partir de noviembre de 1914, en el ejército británico se crearon los batallones Bantam. Bantam en inglés significa gallo nano. Es un término que se emplea también en el boxeo, como peso pluma o peso gallo. Y a esos hombres de una talla inferior se les reclutaron para este tipo de unidades, estos batallones Bantam, que se dedicaban pues a excavar las galerías y demás. Entonces, bueno, no solamente el que tuvieran una capacidad de trabajo y de trabajar sobre presión, sino también en muchos casos se buscaba pues eso, que fueran hombres pequeños, porque al final la galería realmente era pequeña donde tenían que trabajar. En cuanto a los medios materiales, hay muy poca diferencia a lo que es los medios que se empleaban en una mina de la época: palas, picos, cizallas y también madera, porque la madera era fundamental, lógicamente, para realizar el entibado. Entibado que se hacía pues de una manera tradicional, pero que sí que requería mucha cantidad de madera. De hecho, todos los ejércitos, las unidades de ingenieros, tenían depósitos de madera muy grandes. Aquí en la exposición hay una foto también con un depósito de madera, porque realmente, no solamente para el entibado, sino para otras cosas, pues era muy necesario. Y ya por último teníamos la carga explosiva. Normalmente los británicos usaban amonal, que era TNT con óxido nítrico, carbón vegetal, polvo de aluminio, una mezcla de esos materiales. Y normalmente canadienses y británicos utilizaban unos 900 kilos de explosivo, lo que nos da idea de la capacidad destructora que podía tener. A veces podían emplear menos, dependiendo de los ejércitos, pero en los británicos y canadienses era una cantidad bastante importante. Bien, llegamos a la Guerra Civil Española. ¿Y qué ocurre a partir de la Primera Guerra Mundial? Pues que lógicamente la guerra de minas como tal cae en desuso, aunque durante la Guerra Civil todavía se empleó de una manera importante en el asedio a Oviedo, se empleó también en el Alcázar de Toledo. De hecho, algunos de los torreones del Alcázar de Toledo, pues las unidades de dinamiteros que estaban formadas por mineros asturianos, pues emplearon esta técnica para derruir las murallas. Y fundamentalmente se empleó también en Madrid, en la ciudad universitaria. La ciudad universitaria se explotaron entre minas y contraminas en los dos bandos 202 minas durante toda la guerra. Y de ellas 47 en el Hospital Clínico, que es ese edificio que vemos ahí, es el Hospital Clínico. De hecho, ese edificio redondo, bueno, iba a decir que ese edificio redondo son hoy en día, porque está rehabilitado y sigue siendo, son los quirófanos, y se explotaron 47. Todo eso quedó reflejado en algunos casos pues en grabados y dibujos que hicieron los hombres, como este ejemplo que tenemos aquí en la exposición también, que son unos grabados que se hicieron durante la Guerra Civil en la ciudad universitaria. ¿Qué pasa después de la Guerra Civil Española? Pues que lógicamente este tipo de guerra como tal cae en desuso. Hablamos de la guerra de minas clásica, excavar un túnel para colocar explosivos, pues bueno, aunque se pueda haber empleado después de la Guerra Civil Española, prácticamente cae en desuso. Sí sé que se emplean galerías para sorprender al enemigo, todos tenemos la imagen de los japoneses en las islas del Pacífico defendiéndose de esa manera, y también la otra foto que vemos pues es de Vietnam, de toda la selva excavada también, y el Vietcong saliendo y tal.
pero ya no es la guerra clásica de colocar explosivos. Incluso, bueno, también Bin Laden en la guerra de Afganistán también estaban metidos en cuevas que habían excavado. Entonces, bueno, es una táctica que evidentemente se sigue o se puede seguir empleando, pero no esa clásica guerra de minas que es excavar para colocar explosivos, pues lógicamente esa cae totalmente en desuso, pues el apogeo hemos dicho que es en la Primera Guerra Mundial y ya la Guerra Civil Española se emplea todavía de una manera importante y a partir de ahí, pues lógicamente cae totalmente en desuso. Bien, por mi parte, pues nada, agradecerles la asistencia. Lo siento un poco por que ha habido un poco que colocar todo un poco sobre la marcha, pero bueno, darle las gracias por su asistencia y ahora Iván les va a hablar sobre, como hemos dicho, la trinchera carlista y bueno, pues luego cualquier cosa que quieran preguntar o podamos comentar, pues... Vale. Bueno, buenas tardes a todo el mundo. En primer lugar, bueno, quiero agradecer tanto a Francisco como a Iñaki a través del museo por la invitación que me ofrecieron, en este caso de la trinchera, ¿no? De la trinchera carlista, que es la cuestión por la que estoy hoy aquí. Que también cabe decir que, como bien le dije a Iñaki en su momento, ha sido un trabajo complicado, ya que, aunque bueno, los más apasionados del carlismo lo conozcan como tal o hayan oído hablar algo de él, lo cierto es que no hay tantas fuentes para poder hacer una investigación sobre ello y esas fuentes muchas veces se repiten, ¿no? Entonces, como digo, pues bueno, ha sido un tanto complicado, pero bueno, hemos podido solventarlo. Bueno, voy a hacer una exposición leída, pero bueno, haré en algunos momentos ciertas paradas para explicar algunos temas. Bien. Las líneas de trincheras que actualmente estamos acostumbrados en ver en diferentes películas de diferentes cronologías históricas, desde nuestra perspectiva actual no somos capaces de ver la complejidad y la importancia que encierran en sí mismos, pero que sin embargo lo fueron para los ejércitos contendientes. Y algo que debe quedar claro desde el comienzo es que existen diferentes tipos de trincheras que se irían desarrollando en los últimos 200 años. Todos ellos tienen algo en común, y es que se englobarían, según los diferentes tratados militares de época, dentro de las obras categorizadas como improvisadas o bien semipermanentes. Bueno, esto según dependiendo del tiempo, la dedicación. Existen, de esta forma, tres grupos generales de fortificación. Por un lado, las obras permanentes, hechas en tiempos de paz. Aquí tenemos alguna imagen, por traer al cuento, bueno, la ciudadela de Pamplona, el fuerte de Alfonso XII, que justamente se construye después de la Tercera Guerra Carlista, bueno, y otros muchos ejemplos, ¿no? Las semipermanentes, que serían estas del medio, obras de por sí que son provisionales, ejecutadas fuera de la presencia del enemigo, pero estando el país en guerra, y que sustituyen a la permanente, es decir, en lugares necesarios. Y en este caso, bueno, algún ejemplo como el Fuerte Princesa Asturias, que antes Iñaki ha comentado, de las labores de excavación que se realizaron, o en este caso, en la parte de abajo, un fuerte provisional liberal de Sangüesa, ¿vale? Por poner algunos ejemplos. Y finalmente, la fortificación rápida, volante o improvisada, que es así como se llama, que se ejecuta con los medios o elementos que un ejército puede llevar consigo en el menor tiempo posible, en muchos casos en horas. Aquí, en la fortificación rápida, estaría englobada las trincheras, ¿vale? El sistema de trincheras. En esta imagen, por ejemplo, vemos al ejército español en la guerra de Marruecos, otro de los archipiélagos, en los cuales, pues bueno, son construcciones rápidas para poder realizar una cierta defensa. Y aquellas que ya vayan a requerir de mayor tiempo, como pueden ser aquellas que estamos acostumbrados a ver, la Primera Guerra Mundial, etcétera, ya entrarían un poco más dentro de las fortificaciones semipermanentes. Entonces, bueno, una vez categorizada, conviene definir a qué se denomina atrincheramiento, como objeto de atrinchar una posición, y bueno, sería la construcción que, modificando el terreno para el combate, forma un obstáculo para el que ataca y una protección para el que se defiende, ¿vale? De una forma un tanto sencilla. Bien. El uso de la fortificación de campaña, en donde se encuentra el arte de atrincherar, se remonta a tiempos antiguos. Su uso se volvió a enfatizar con la llegada de la artillería y más aún con la construcción de los sistemas abaluartados tipo Vauban y otros que vendrían después, sobre todo relacionado con los bloqueos y sitios que en época moderna se realizaban, aproximándose a las murallas a través de ramales de comunicación en zigzag, paralelas y otros atrincheramientos antes del asalto final. Este género de guerra fue muy usado durante toda la Edad Moderna, como podemos ver en las imágenes.
El periodo que sigue desde la Revolución Francesa, 1789, a la adopción de la artillería rayada, que es un punto muy importante, en el año 1859 continuó la fortificación en el mismo estado en que la hemos visto durante el siglo XVIII. Y cito a Napoleón, el cual decía: «Los principios de la fortificación de campaña necesitan ser mejorados. Esta parte importante del arte de la guerra no ha progresado desde los antiguos», ¿no? Un poco para hacer una mención de cuál era la situación. Por lo tanto, está un tanto desfasado a los nuevos avances que se estaban desarrollando en el campo tecnológico. No debemos de descuidar que durante todos estos conflictos se continuaron usando el sistema de trincheras como parte de la fortificación de una población o bien para sitiarla. Y casos como en la Guerra de Independencia Española tenemos, por ejemplo, de fortificación de campaña construidas en ciudades de Badajoz, Salamanca, Zaragoza, Girona, Tarragona, etc. Pero debemos de advertir que el sistema de atrincheramientos que hoy conocemos, o sea, haciendo una mención a esos de películas, Primera Guerra Mundial, etc., seguía sin ser todavía desarrollado. Parece que en general los diferentes tratados de fortificación de la época están de acuerdo en afirmar que el arte de la fortificación de campaña contemporánea comenzó a evolucionar como punto de inicio dentro de la Guerra de Crimea, ¿vale? 1853-56, y en especial con el sitio de Sebastopol del año 54. Principalmente debido al número de obras construidas por los rusos, que eran los sitiados, reductos, trincheras, baterías, contra los sitiadores, en este caso Reino Unido, Francia y el Imperio Otomano. Una guerra de desgaste por tomar la ciudad que duró 349 días. Los sitiadores construyeron 80 kilómetros de trinchera, 1.280 metros de galerías y ramales de mina, y la defensa terminó con la claudicación rusa tras 12 asaltos a la ciudad. Por lo tanto, es decir, fue en aquellos momentos de Europa un punto muy importante, ¿no? Cómo, qué se estaba gestando allá. Este iba a ser el punto inicial de un nuevo florecimiento y evolución del campo atrincherado, sobre todo con la llegada en 1859 de la artillería rayada de retrocarga y los sistemas de fusil retrocarga de tiro rápido. Pero de estas evoluciones hablaremos más adelante. Otro punto importante del desarrollo armamentístico, como de la táctica, iba a venir con la Guerra Civil Americana. Este nuevo escenario iba a ser muy seguido de cerca por ingenieros y militares de todo el mundo, debido a que se trataba de una guerra fuera del marco europeo. No disponían de plazas fuertes, como por ejemplo la ciudad de Pamplona, ese tipo de construcciones, ¿no?, medievales, modernas, dando origen a las construcciones de fortificaciones provisionales, como hemos visto, pues, del tipo Princesa de Asturias, etc. Tanto federales como confederados fortificaron sus respectivas capitales, Washington, Richmond y otros puntos importantes, Charleston, bueno, rodeándolas de atrincheramientos de carácter semipermanente y en cuya construcción se empleó la tierra y la madera exclusivamente, en muchos casos debido a la falta de piedra. Con esta guerra se desarrolló también la conocida trinchera abrigo, y este es un punto importante, es esta imagen que podemos ver ahí a mano derecha, derivada de la conocida trinchera de sitio de los siglos atrás, que ya habíamos visto. Aunque tiene sus antecesores durante las guerras napoleónicas y posteriormente con la de Crimea, su verdadera aparición como ente singular se daría en esta guerra, y sus primeros usos fueron muy improvisados e irregulares ante las grandes pérdidas que sufrían ambos bandos con la llegada de la tecnología de retrocarga. Claro, hay que tener en cuenta, mira, en esta imagen que podemos ver, en la parte alta de la mano derecha, puede representar batallas como la primera de Bull Run o Seven Day Battles, es decir, unos primeros enfrentamientos entre confederados y federales que todavía no sabían cómo responder ante el desarrollo de esa artillería moderna, ¿no? Entonces empezaron a trabajar la nueva trinchera contemporánea, que tras unos modelos improvisados terminaría desarrollándose la trinchera de abrigo que podemos ver ahí abajo. Estas eran mandadas construir por los oficiales de los regimientos de línea y a falta de herramientas de construcción, en un comienzo, se construía con todo aquello que tenían a mano, desde usar las bayonetas hasta cualquier otro elemento. Conforme fue avanzando la guerra, se fueron organizando y sofisticando cada vez más. La trinchera abrigo que se desarrolló, de manera anárquica en estos inicios se regularizó y reglamentó en Europa tras la Guerra Civil Americana, gracias a los diferentes oficiales alemanes, ingleses, franceses que habían militado.
Estos la trajeron y la introdujeron como una nueva forma de hacer la guerra, de cuya organización y estandarización dan parte las revistas militares de la época de 1866-70, en las que se discutían los perfiles más convenientes. Así encontramos una variedad de propuestas, por ejemplo, el del francés capitán Richard, el general austriaco coronel Biddle, bueno, etc. Las nuevas variantes de trinchera-abrigo que se teorizaron en Europa rápidamente fueron puestas a prueba en las guerras del continente. ¿Vale? En este caso, por ejemplo, tenemos la Guerra de los Ducados del año 1864. En este caso, bueno, una lucha entre el Imperio prusiano y el danés, en el cual finalmente ganará el pruso. Estamos en esos momentos, ¿no?, de la Confederación Germánica. Esto pasaba en el año 64. Tenemos también otro conflicto, el de la Guerra Austro-Prusiana de 1866. Y también la Guerra Franco-Prusiana de 1870-71. He puesto estos tres ejemplos debido a que son justo los conflictos anteriores a la Tercera Guerra Carlista, ¿no? Entonces, bueno, en todos estos casos podemos ver cómo se van a trincherar ciudades, París, Metz, Belfort, otros tantos, ¿no? Y cada vez se va a ir usando más esa nueva táctica de atrincherar. Bueno, en conclusión, la proliferación de diferentes enfrentamientos ayudó a estandarizar hasta cuatro modelos de atrincheramientos generales. Uno con escasísimo relieve, con unos 30 centímetros, en el cual el tirador se recostaba en el fondo de una excavación triangular, es la primera que podemos ver en la margen izquierda. Otra, adoptada por Austria, el cual se excavaba 30 centímetros y le añadían otros 30 centímetros para poder echarlo sobre el parapeto, para poder tirar sentados. Un tercero, que partiendo de cualquiera de los dos anteriores, era un poco más profundo y con un parapeto mayor. Aquí se hacía fuego con una rodilla en tierra. Y finalmente el tirador, que tiraba estando erguido. Para ello hacía falta más profundidad en la zanja y mayor altura al parapeto. Bueno, pues si no queda claro, el parapeto es la defensa exterior, ¿vale? En este se veía, además de añadir un escalón, una banqueta, para el cual, ¿no?, poder subirse y del cual hacer fuego. En España, según el reglamento aprobado por Real Decreto el 5 de julio de 1881, según el cual establecía como reglamentarios tres tipos de perfiles de trincherábrigo, porque ya todos estos se engloban con ese nombre, trincherábrigo. El primero serían los tiradores echados en la sección triangular, como hemos podido ver, la primera de todas ellas. El tipo 2, una fila de tiradores rodilla en tierra, ¿vale?, el adoptado por el Imperio Austriaco. Y el 3, dos filas de tiradores. Entonces estos fueron tomados con diferentes variantes de diferentes países, entre otros bebieron mucho de Francia. Bien, pero para 1881 ya no respondían a las verdaderas necesidades de la fortificación de campaña, debido a que iba a hacer falta un mayor grosor en el parapeto para resguardarse del tiro de los modernos fusiles, ya que la tecnología iba progresando de batalla en, batalla, cada vez los parapetos mayores ante esos nuevos sistemas. Sin embargo, cuando se disponía de tiempo o se veía que sería ocupada la trinchera por un amplio periodo, se destinaba tiempo a seguir perfeccionándola, haciéndola más profunda, mejorando los perfiles con recubrimientos o añadiéndole banquetas u otros elementos con tal de mejorar la protección y las condiciones de habitabilidad. En estos casos hablaríamos ya de construcciones de ese carácter semipermanente, ¿vale? Ya no son construcciones rápidas como habíamos visto anteriormente. Vale. La labor de la construcción de las trincheras se dispensaba al cuerpo de ingenieros y dentro de ellos a las diversas compañías de zapadores. En todos los ejércitos modernos de esta época había secciones de zapadores, pero como ocurría muchas veces, para acelerar las obras, muchas veces debían de participar la infantería, o como pasó aquí, en la zona en que nos encontramos, hacer uso tanto de la población civil como los prisioneros de guerra como mano de obra rápida y barata. Y aquí también he traído a propósito una litografía en la parte alta, en la cual aparecen unas mujeres trabajando, puesto que se ve que fue recurrente también entre la población civil. Daba igual el sexo, en este caso se hacía uso para poder seguir trabajando, ¿no?, cada vez con mayor rapidez. Todo comenzaba con la necesidad de fortificar un lugar. Aquí, el general encargado de la posición encargaba el reconocimiento del terreno al ingeniero. Esta hecha también sobre un plano. Se debía de realizar el dibujo por donde transcurría la magistral, es decir, la línea que enmarcaba por donde debía transcurrir la trinchera. Pero lo cierto es que en muchos casos, por la premura de las circunstancias, era imposible realizar estas fases previas. Antes de comenzar el trabajo, debía empezarse por quitar los árboles y los matorrales, que pudieran entorpecer su construcción. Y una vez finalizado, se comenzaba por señalar con cuerdas y piquetes la dirección de la magistral. Aquí un oficial, auxiliado por un sargento, los iban colocando de distancia en distancia. En la línea y disponiendo de tiempo, se trazaba en la tierra, marcado con un zapapico. Bueno,
Ellos llaman, según los manuales, al zapapico, pero es el pico que entendemos actualmente. Los límites de la excavación. Una vez terminada el trazado, se podía trabajar de dos formas. Con útiles portátiles que llevaban consigo cada zapador, o bien de disponer de más tiempo las herramientas que el ejército llevaba consigo en las diferentes carretas. Entre las diferentes maneras de trabajar, una era organizada en talleres de tres hombres con un zapapico y dos palas colocados en una longitud de unos 3 metros. Y aquí se podía usar tanto la pala cuadrada como la inglesa, que es la redonda. Bueno, yo ahora me he enterado hace poco cuál era la diferencia, que al parecer la cuadrada se usa para poder coger la tierra y dispersarla a una longitud mayor y con la otra pues poder conseguir mayor cantidad de tierra. Distribuidos los trabajadores en esta línea, dejaban sus fusiles y mochilas en tierra, a retaguardia y fuera de la trinchera, de modo que la culata de fusil quedase hacia ellos, por si eran sorprendidos. Mientras avanzaban las labores, los oficiales y suboficiales supervisaban las obras. Los trabajadores cavaban sin cuidar de dar al talud la excavación de una forma perfectamente regular, ya que de ellos se encargarían después prensando la tierra con el pisón, que es esta imagen que podemos ver en la parte izquierda, ¿vale? Un grueso taco de madera cilíndrico unido a un mango, o bien una tabla gruesa en sustitución del taco, que lo podemos ver en la imagen aquí abajo. De esta forma se podía construir, dependiendo del tiempo, unas trincheras mejores o peores, pero en el peor de los casos, una rápida que les garantizara cierta protección, puesto que los trabajos de ampliación y defensa se podrían ir ejecutando tras estas primeras obras siempre que se requiriese. Vale. Voy a comentar, vale, vamos bien de tiempo, algo relacionado también con la artillería, porque claro, todo elemento de trinchera no se entiende, ¿no? Sí, sin el otro elemento, que es en este caso la artillería. Por lo tanto, vamos a ver. Bien, volvemos. Entonces, bueno, ahora ya nos vamos centrando en la Tercera Guerra Carlista, recordemos contexto, 1872-76. Y entonces, encontrándonos en este momento previo al inicio de la guerra, ¿cómo se encontraba nuestro país? ¿Estaba capacitado armamentísticamente para desarrollar una guerra a la contemporánea? Lo cierto es que, aún no siendo pioneros en el desarrollo armamentístico, no perdieron en ningún momento el hilo de lo que iba ocurriendo tanto en Europa como en Estados Unidos. Las diferentes armas, modelos que iban apareciendo eran sucesivamente compradas, las patentes para poder analizarlas, probarlas y modificarlas a nuestras necesidades. De igual forma, se mandaban militares capacitados a los diferentes países en donde se estaban desarrollando diferentes conflictos para no perder detalle en ningún momento de cómo se estaba evolucionando el arte de la guerra, para no quedarse atrás, obviamente. Y traemos aquí algunas líneas publicadas en el libro de estudios sobre la guerra civil en el norte de 1872-76 del teniente general Pedro Ruiz Dana, este hombre que vemos aquí, que luego comentaremos alguna cosa más, en el que hace constar de los cambios que se estaban produciendo y que estaban logrando modificar la forma de luchar por entonces. Entonces, en palabras textuales recogidas de ese libro, leo lo siguiente. Los adelantos y modificaciones de las armas de fuego han hecho variar de un modo notable las condiciones del combate. Antes, la destrucción del enemigo se resolvía de una o dos batallas y era condición esencial encontrarse. Entonces, Francisco también ha comentado en un momento dado que antes de darse este tipo de guerra, los ejércitos, ¿no?, iban al campo de batalla en cuadros cerrados, se disparaban y poco a poco se iban acercando hasta finalmente darse ese cuerpo a cuerpo con la arma blanca. Ahora estaba variando esta forma de luchar. Las modernas armas de fuego han dado a la defensiva táctica una importancia de que antes carecía, y la fortificación de campaña ha adquirido en la misma proporción. Y toda posición en el momento en que se ocupe ha de ser atrincherada y poner a los defensores a cubierto de su fuego. Bueno, también rescatamos de estas líneas algo curioso, una anotación, en este caso, de publicitado en el cuartel real en el día de la inauguración de la Academia Real del Cuerpo de Ingenieros del Ejército Real en Vergara, del 18 de enero de 1875. Aquí tenemos a don Francisco Alemany, ¿vale?, que era también director de ingenieros del cuartel de Guadalajara, antes precisamente de iniciarse el conflicto, y en él citaba ese día, en la apertura, «La fortificación ha marchado siempre a la par de la artillería. Los progresos de esta han marcado las variaciones, las modificaciones y adelantos de aquella, como gemelas estrechamente enlazadas, que no es posible tocar a la una sin herir a la otra. Del mismo modo, todo adelanto balístico lleva consigo alguna modificación en el arte de fortificar». Bien, con esta frase venía a decir que en el desarrollo en el campo de la artillería tenía como obligatoriedad, ¿no?, en el campo enemigo, la realización de esas ciertas mejoras. De modo que, durante el transcurso de la Primera a la Tercera Guerra Carlista, verificamos que hubo adelantos tecnológicos de gran importancia.
Hasta 1859, como ya se había explicado, la artillería llevaba baterías compuestas de cañones lisos de bronce de avancarga y algunos otros de hierro. Será a partir de entonces cuando se desarrollen y aparezcan finalmente la artillería de retrocarga, mucho más eficaz que la anterior, haciendo desaparecer los proyectiles esféricos y entrando en escena los proyectiles alargados explosivos provistos de espoleta de percusión. Estos adelantos quedaron patentes en guerras como la de los ducados, que ya hemos visto, de 1874, la pruso-austriaca y la franco-prusiana, en el que se demostró el adelanto de las piezas de retrocarga de los prusos, quienes fueron principalmente los mayores impulsores, mucho más avanzada que la de los demás países. Fue también una de las piezas clave de esas victorias que lograron obtener. Mientras tanto, el ejército español, en los 60, años 1860, ya había comprado cañones Krupp para estudiarlos, procedentes precisamente aquí de Prusia, hasta que finalmente terminarían copiándolos y convertirlos reglamentarios del ejército en el año 1868. De esta forma, en la campaña de la guerra carlista del norte, el ejército llevaría consigo estos cañones Krupp desde el comienzo de la guerra, y los carlistas para hacerles frente comprarían los famosos cañones Whitworth, que vemos ahí, ingleses, junto con los de otros sistemas, Vavasour, Woolwich, además de hacerse con unos Krupp, ¿vale? Y también fabricar ellos propios, en sus propias fábricas, algunos otros cañones de ánima lisa, de bronce, avancarga, que ya por entonces ya estaban en desuso. Ante estos adelantos de las fuerzas carlistas, los liberales incluso tuvieron que mejorar su artillería rayada, apareciendo para mitades de la guerra el cañón de montaña Plasencia de acero 8 centímetros, que es este pequeñito que vemos aquí, ya que es de montaña, ¿vale? Aparte, el ejército liberal dispuso de otros modelos, como fueron los Armstrong o los Sotomayor, que también los tenemos en la parte de aquí arriba. Vale. Y ahora voy a centrarme en la parte, yo creo, más importante de la exposición. A continuación vamos a narrar otra vez, según los apuntes de Pedro Ruiz Dana, la evolución de los trabajos de trinchera que llevaron a cabo los carlistas hasta su perfeccionamiento con la llamada trinchera carlista. Recurrimos a esta publicación debido a que Dana, además de hablarnos de esta evolución, participó en la batalla tanto de Somorrostro como de Abarzuza, convirtiéndose en un estudio riguroso y de primera mano, siendo por tanto hoy por hoy una lectura imprescindible para el entendimiento de la evolución de la fortificación de campaña que se desarrolló en esta guerra. En lo que sigue narraremos la información extraída de este trabajo. Entonces, según este autor, dice que el primer campo atrincherado, por así llamarlo, que aparece mencionado, llega con la batalla de Montejurra, entre los días 7 y 9 de noviembre de 1873. Para entonces, y con poco tiempo, los carlistas en obra defensiva combatieron en orden disperso detrás de pliegas de terreno en las faldas tanto de Montejurra y Monjardín, a cubierto de la artillería liberal. Construyeron unos parapetos ordinarios con tierras y piedras. Pero, como estos tenían bastante relieve, fueron blanco fácil de la artillería, causándoles gran destrozo. Entonces, bueno, en esta primera fase podríamos de alguna forma equipararlo a esta primera imagen que podemos ver, ¿no? En los cuales se están aprovechando los elementos propios que se encuentran en la naturaleza para crear ciertas defensas. Pero obviamente eran un punto fácil para la artillería. Para entonces, era la segunda vez que con una organización más disciplinada hacía frente a los liberales. Partiendo de que ya para entonces habían formado los futuros batallones carlistas. Recordemos que el primer enfrentamiento en cuadros cerrados y en formación de batalla lo habían realizado en el combate de Puente la Reina del mes de octubre, un mes antes. Con esta victoria, Montejurra, o derrota, dependiendo de las fuerzas que se consulten, porque esto también es interesante de hablar, se podría discutir mucho de ello, los carlistas comprendieron que ante el efecto devastador de la artillería debían seguir mejorando el sistema de trincheras, ya que era, en muchos casos, la única defensa de la que podían disponer. En diciembre de 1873, llegamos a la batalla de Belavieta, en las inmediaciones de Tolosa. Los carlistas ya habían realizado ciertas mejoras. Construyeron zanjas, pero no para que sirvieran de foso ante la trinchera, sino para ocultarse y con la tierra sobrante formar delante de la misma un pequeño parapeto. Se describe a la zanja con gran anchura, exactamente un metro y medio, y un parapeto que seguía presentándose como un blanco fácil a la artillería, de modo que volvieron a sufrir con las descargas de artillería, pues bueno, bastantes muertos, ¿no? Pero bueno, no obstante, van a seguir intentando mejorándolo. Y de tal forma llegamos a Bilbao, exactamente a 1874. Y aquí, bueno, Bilbao, el asedio, ¿no? El sitio a Bilbao y por lo tanto las tres batallas de Somorrostro. Y aquí en este caso van a construir trincheras al inicio de la misma anchura que las de Belavieta.
pero ya no pusieron la tierra extraída de la zanja delante formando un parapeto, sino que iba a ser iba a ser mucho más pequeño y por lo tanto no iba a ser tan visible a la artillería. Estos atrincheramientos que recorrieron desde el monte Lucero, en la costa, hasta los de Erezu, en el valle de Cadagua, poco para situarnos, fueron líneas continuas enlazadas por diferentes reductos, es decir, un campo atrincherado, ¿vale? Porque cuando se define el campo atrincherado, ahí entran en conjunto las trincheras, las baterías y diferentes elementos. El combate de febrero, que es el primero de ellos, enseñó a los carlistas que todavía había que seguir perfeccionando la trinchera. Seguía teniendo demasiada anchura y algún relieve, ambos defectos que les seguían ocasionando muchas bajas. Tras esta batalla de febrero, hasta la próxima, que se iba a desarrollar en el mes de marzo, continuaron desarrollando esta misma. Ahora la zanja era más profunda, lo necesario para cubrir a un hombre, y con la tierra extraída ya no se formaron ningún tipo de parapeto, sino que la esparcían con el objetivo de convertirlo en puntos invisibles a la artillería. De tal forma que para la segunda batalla de Somorrostro de marzo, se puede finalmente decir que se había desarrollado la trinchera carlista, cuya obra sería clave para rechazar por segunda vez consecutiva el avance que tenía como fin desbloquear Bilbao. Entonces, bueno, en estas imágenes, como estas acuarelas, ya podemos ver, ¿no?, cuál es la imagen que se está adoptando. Aquí, esta aquí abajo, la zanja trinchera. Bueno, sin embargo, habrá un tercer intento en el mes de abril y aquí ya, a través de un movimiento táctico por el general Manuel Gutiérrez de la Concha, rebasaría el ala derecha carlista y finalmente se coronaría con la victoria sobre Bilbao. Sin embargo, el desarrollo final de la supuesta idílica trinchera se desarrollaría en el campo atrincherado de Estella ante la batalla de Abarzuza de los días 25 y 27 de junio. Para entonces, la línea ya no formaba una línea continua, sino que tenía de 15 a 20 metros de longitud y sus extremos en forma de corchete, es decir, cerraban hacia la retaguardia. Todas las alturas, laderas y puntos culminantes los tenían literalmente cubiertos de trincheras y solo eran ocupadas y defendidas aquellas que les convenían. Porque claramente se puede decir que el desarrollo de la trinchera fue fundamental para poder alargar la guerra. De esta forma, la potencia de las armas de artillería quedaban inhabilitadas, ayudando de una forma considerable, un tanto no, a equilibrar la balanza, ya que los carlistas, hasta muy entrados en la guerra, no van a disponer de artillería. Una vez que los carlistas fueron conscientes, a partir de la batalla de Abarzuza, que la guerra pasaría para ellos a jugar un papel defensivo, rápidamente comenzaron a poblar todo el territorio controlado con extensas líneas de este sistema, por aquellos pasos naturales por donde podían los liberales penetrar en el territorio, en el interior del territorio. En especial en Navarra, las zonas a trincherías serían las siguientes: todas las entradas a Estella, la sierra de San Gregorio, faldas de Montejurra, las divisorias de aguas entre los riachuelos de Iranzu y Salado, montes de Guerguillano, altos de Belascoain, peña de Chauri, valle de Goñi, Dos Hermanas y puerto de Belate. Todas ellas acompañadas con gran número de baterías que ayudaban a su cometido, al igual que la línea conocida como el Carrascal, que comenzaba desde Estella pasando por los montes de Puente la Reina, siguiendo por la Sierra del Perdón y Alaiz hasta la Sierra del Leire. Esta línea, como todas las demás, no podían ser rotas por el centro, ante la masacre que podía ocasionar cualquier columna liberal que lo intentase. Únicamente podían ser rodeadas para poder pasar a la retaguardia de las mismas, estrategia que optaría el general Domingo Moriones, jefe del primer cuerpo del Ejército del Norte, para romper el cerco y desbloquear Pamplona en vísperas de la gran batalla de Lácar del 3 de febrero de 1875. Como narrábamos anteriormente, la aparición por vez primera de la trinchera carlista apareció a lo largo de las batallas de Somorrostro, en la segunda, ¿no?, allá por el mes de marzo, ante una necesidad urgente de hacer la guerra defensiva con pocos hombres y menos artillería aún. En esta fase apareció entre los ingenieros carlistas José Garín Vargas Zúñiga, este hombre que podemos ver aquí en imagen, quien al parecer, gracias a los testimonios y relatos recogidos por el cura Francisco Apalategui y Garzábal, y que están publicados en dos tomos bajo el título Relatos de Guerra de Carlistas y Liberales, nos relata algunas vicisitudes de la vida de este ingeniero militar, de la mano en este caso de su hija Amparo Garín Modet. Si se fijan, resulta interesante ver que esta mujer lleva dos apellidos que aquí en nuestra tierra y más en Estella no son muy conocidos. De hecho, tenemos la casa de los Modet de Estella. Pero antes de hablar más sobre esta coincidencia o no, vamos a seguir hablando de su padre. José Garín, aunque de familia sevillana, había nacido en Manila en 1841 debido a que su padre, militar de profesión, había sido destinado al archipiélago. Y su madre, mientras tanto, era hermana de la condesa de Oliva de Gaitán. José empezó por seminarista y pasó a ingeniero militar en la Academia de Guadalajara, en la Academia de Ingenieros. Una vez terminada la carrera, quedó como profesor en la misma. Ascendió a capitán de ingenieros en 1866, momento que coincide con la sublevación del cuartel de San Gil.
En ese momento en Madrid hubo unos altercados, realizó ciertas operaciones y eso le ayuda a sumar más puntos que finalmente, le ayudarían a ascender como coronel. Y estuvo en el servicio hasta el año 1868. Según su hija, para satisfacer los deseos de su tía, la condesa de Oliva, por la cual, una vez derrocada la monarquía borbónica, no podía seguir a un gobierno revolucionario. Por lo tanto, es curioso que en el año 1868, cuando ya finalmente Isabel II deja, en este caso, la corona y se marcha de España, se va a dar de baja como militar, ¿no?, en el ejército, y pasará posteriormente a formar parte del ejército carlista. Garín vendió los bienes al pasarse al campo carlista junto con otros profesores de la propia academia, como iba a ser el director de la escuela Alemany, que ya lo hemos visto anteriormente, que en ese discurso que les he dicho el día de la inauguración de la Academia de Vergara. Y estos hombres se convirtieron en el alma del nuevo cuerpo de ingenieros. Cuando se construyeron las primeras trincheras carlistas en Somorrostro, que no había forma de enfilarlas, la gente preguntó quién las había construido y la respuesta fue Pepe Garín. Gracias a él, 11.000 carlistas extendidos en 10 kilómetros sin artillería pudieron resistir durante 2 meses largos a fuerzas triplicadas y provistos de numerosa artillería. Luego también cabe citar que durante los años de 1875-76, coincidiendo con el final de la guerra y los 2 años en que aparece la Academia de Artillería Carlista, va a ser también director de la escuela, ¿vale? José Garín. Su matrimonio, y aquí es también a donde quería llegar, estando haciendo ejercicios en Loyola, decidió contraer matrimonio en Vergara con la joven estellica de 16 años, Jacoba Modet, hija de Lucas Modet y descendiente de Manuel Modet, comerciante y propietario del Palacio de los Modet de Estella, esta imagen que vemos aquí, que casualmente el edificio sufrió también restos de fusilería en el asalto y toma de Estella por los carlistas en el verano de 1873. Bueno, por si cabe alguna explicación, es justamente el edificio que se encuentra enfrente de la puerta del ayuntamiento y que si se pasan a ver, al menos la próxima vez que pasen, verán lo que es alrededor de la ventana y de la puerta, restos de balas de ese enfrentamiento entre el ejército carlista que estaba parapetado en los balcones contra el convento de San Francisco, actual el ayuntamiento de Estella, donde se encontraba que estaba refugiado el ejército liberal. Entonces, bueno, a este hombre se le puede dar, el inventor o importador, ahora veremos por qué, de la trinchera carlista. ¿Cómo andamos de tiempo? Y 20. Vale. Bien. Ahora examinaremos las particularidades que encierran la trinchera carlista de por sí. Para ello hemos examinado la información procedente de 3 tratados de fortificación de la época que hacen alguna alusión a la misma. En todos los casos, es curioso, no se extienden en más de una hoja la información. Son tratados bastante extensos, pero son bastante escuetos a la hora de referirse a la trinchera y prácticamente se copian entre ellos. Y en esto se insiste en no catalogar esta trinchera dentro de las del género abrigo-trinchera. Si recordáis, abrigo-trinchera era la denominación por la cual se empieza a enumerar a esas trincheras que la Guerra Civil Americana se empezaban a construir. Por lo tanto, ¿cómo se les va a llamar, no? Bueno, a estas trincheras, pues, se les va a denominar como zanja-trinchera. Y no entrarían dentro de las construcciones rápidas debido a que requiere un tiempo importante para su construcción y se considerarían semipermanentes, ¿vale? Entrarían de esos, como hemos hablado, las permanentes, semipermanentes y rápidas de campaña. El reglamento táctico español lo admitió en el año 1881 con el nombre de zanja trinchera. Esta se trataría una trinchera de posición especial de montaña y sus orígenes, de donde procede, en este caso es de Austria, puesto que ya fue propuesto por el coronel de ingenieros Candela. Y después de la guerra carlista fue empleado también por los turcos en el año 1877 en el conocido asedio de la ciudad de Plevna. Consiste en sí en una zanja de 1,40 m, 1,50 m de profundidad, sin ningún tipo de parapeto, puesto que hemos dicho que lo van a retirar, y unos 50-60 cm de anchura. Las tierras procedentes de la excavación se esparcen de modo que no puedan ser vistas de lejos, o se transportaban u ocultaban en alguna hondonada o barranco que no estuviera muy lejos. En los taludes hay pequeños socavones para meter en ellos los pies y elevarse sobre el fondo de las trincheras, o bien con piedras para formar pequeñas banquetas para elevarse y apoyar los fusiles sobre el terreno natural. Los soldados se colocaban en una sola fila para poder disparar. Cuando se veían muy expuestos al tiro de artillería enemiga, se agachaban dentro de la trinchera, que por otra parte se encontraba poco expuesta a los efectos de granada y también de la metralla de bolas de hierro, ¿no? Por su poquísima anchura y también, pues, efectivamente, tan poca anchura no había forma de hacer blanco.
Para poder ocupar y evacuar estas trincheras, sin ser advertido por el enemigo, se les hacía desembocar por sus extremidades en puntos ocultos y resguardados, esos corchetes de los cuales hablaba anteriormente, lo que exigía muchas veces darles un desarrollo más considerable del que era necesario, pues, de por sí para la trinchera. Bueno, y en esta imagen quería hacer un poco una pequeña alusión. He recogido algunas imágenes de ciertas películas que se han ido reproduciendo y que están dentro del cine español y que, bueno, de todas ellas llama la atención que ninguna de ellas respondería a lo que sería una zanja trinchera. De ella, la más verídica o más real podría ser esta, en la parte de alta, en la parte derecha, la que se hizo una vez en la recreación de la batalla de Abarzuza, por la cual, ¿no?, en este caso, estos hombres se están cavando y ya se puede ver un poco una distancia, 50, 60 centímetros de anchura, tal vez un poco más, pero bueno, ese sería un poco el modelo a seguir. Bien, para entender mejor aún el efecto o las cualidades de esta trinchera, hay que entender también cómo se hizo la guerra en este contexto y su uso. Por ese motivo, en lo sucesivo, me centraré en relatar cómo se luchaba bajo estas defensas. Primero, al llegar al campo de batalla, los liberales procedían a realizar varias cargas de artillería sobre las supuestas líneas carlistas. El objetivo de estos primeros era varias. Por un lado, intentar aniquilar el mayor porcentaje de enemigos, destruir sus defensas e intentar debilitarles moralmente antes de proceder al asalto de la misma por parte de la infantería. Pero lo cierto era que, tras la adopción de la trinchera, resultaba materialmente imposible introducir las granadas en una zanja que no medía más de medio metro de anchura, y sus defensores, al comenzar la lluvia de granadas, se ocultaban en el fondo, siendo imposible casi introducirlas. Por ese motivo, la estrechez y su profundidad les ofreció en esta modalidad de guerra el menor de bajas posibles, por lo que los liberales se lamentaban por quedar casi inhabilitada su artillería. Además, hay que destacar otro elemento de astucia en el campo carlista, y es que nunca estaban todas las líneas de trincheras ocupadas. Se solían desplazar de unas a otras a través de la vegetación o caminos cubiertos, siguiendo las maniobras de los liberales, con el objetivo de enfrentarse a ellos en las líneas que más opciones de victoria les aseguraba. También, si se realizaba una nutrida descarga de artillería sobre una línea, sus ocupantes tenían la opción de abandonarla por las extremidades y ocupar las inmediatas con objetivo de salvar sus propias vidas. Cuando finalmente callaba la artillería, siguiendo la tradicional táctica de combate moderno, la infantería liberal se lanzaba a ocupar las trincheras carlistas. Mientras estos permanecían agazapados en las mismas, con órdenes estrictas de no disparar ni un solo cartucho hasta que los liberales no se encontrasen casi en las puertas de las mismas. Y con relación a esto último, quiero recoger un poco el testimonio, en este caso del 28 de diciembre de 1874, en los preámbulos de la batalla del Alcázar, en este caso por el comandante general del norte carlista, Torcuato Mendiri, que hacía una alusión a este consumo de cartuchos y decía: «La estrategia mejor consiste en no consumir inútilmente las municiones, conservarlas hasta el último momento». Esto estaba hablando a los soldados. «Prohibido bajo pena de vida hacer fuego, sino a muy corta distancia. Los señores jefes y oficiales me serán responsables de que esto se cumpla». Con una distancia de entre 300 y 400 metros se realizaban desde la trinchera la descarga de fusilería y acto seguido, bajo orden de corneta, debían realizar la famosa carga a la bayoneta, saliendo finalmente desde la trinchera y aprovechando la pendiente del terreno y la velocidad, realizar un choque certero, causando el mayor destrozo posible en las filas enemigas, volviendo acto seguido al resguardo de la trinchera. Estas cargas se realizaban cada vez que el enemigo decidiera conquistar alguna de las posiciones, de tal manera que intentaban ganar terreno a los liberales o bien neutralizar el peso de la balanza a su favor en el único momento en el que la tecnología moderna liberal no jugaba un papel preponderante, y era precisamente las cargas de bayoneta, en la lucha cuerpo a cuerpo con el arma blanca. Será la pericia de cada capitán de compañía y su estrategia quien marcase la victoria o derrota final. Teniendo los problemas que tenían con las dotaciones de cartuchos, los carlistas generalmente no solían municionar sus tropas estando en las trincheras, de modo que para solventar este problema y el desgaste tanto físico como moral que representaba estar en el agujero, las tropas eran relevadas, pero por falta, como siempre, de fuerzas suficientes de infantería, eran relevados como con intervalos de tiempo largos, también según el fuego que sostuviera cada frente. Se podría concluir, por tanto, que este tipo de guerras era básicamente una guerra de desgaste moral, en el que se le pedía al soldado resistir hasta la extenuación en una zanja que era constantemente bombardeada. Luego, no disparar ni un solo tiro hasta que el enemigo estuviera prácticamente dentro de la trinchera, para luego, finalmente, salir a la bayoneta a cuerpo despejado. No obstante, no debemos de olvidar también que tiene el mismo mérito aquellos soldados liberales que protagonizaron esas cargas, ¿no?, a la conquista de esas trincheras. Bueno, por falta de tiempo, había traído, en relación a estas
imágenes que vemos aquí, testimonio directo del comandante, en este caso, del tercer batallón de Navarra, la famosa batalla de Abarzuza, pero bueno, me lo voy a saltar por ir un poco acelerando. Y vamos a pasar ya directamente al último apartado. De los tantos kilómetros de trinchera que se llegarían a construir por los carlistas, son pocas las muestras que nos han llegado o que a día de hoy hayamos localizado, básicamente porque han transcurrido 142 años desde que terminó la guerra. Partes de esas líneas serían destruidas por los liberales durante y tras la guerra ante el miedo de un nuevo alzamiento carlista. Algunos de ellos se hallaban en antiguas parcelas que tras la guerra volvieron a ser destruidas también por el arado para retomar las explotaciones que habían sido paradas, ¿no?, durante la guerra. Y en otras ocasiones, al ser construcciones perecederas de tierra, las lluvias y la propia naturaleza lo que ha hecho ha sido finalmente colmatarlas. Hoy por hoy, los arqueólogos y arqueólogas, nos es complicado a veces dar con el hallazgo de un tramo de ellas, no pasando exactamente lo mismo con aquellas de la Guerra Civil, bueno, Primera Guerra Mundial, entre otras razones porque se encuentran en tiempos más recientes, ¿no?, que eso de alguna forma ayuda a poder localizarlas. No obstante, disponemos de otras herramientas para poder estudiarlas y documentarlas. Referencias orales, toponimia, fotografía antigua, cartografía, los visores geográficos que se encuentran en internet y otras herramientas como el LIDAR, es decir, unas herramientas que te quitan la capa vegetal y puedes ver un poco las propias marcas que se encuentran en el terreno. Entonces, bueno, aquí en esta primera imagen he querido de alguna forma señalar con cuatro ejemplos, trayendo algunas muestras de las inmediaciones de Estella, qué es lo que tenemos, ¿no? Entonces, bueno, en esta primera tenemos las trincheras de Montemuru, relacionado con la batalla de Abarzuza o Montemuru, la cual pues prácticamente son unos 30 metros lo que quedaría aproximadamente. El resto se ha perdido. ¿Por qué? Bueno, pues nos encontramos unas zonas de pastizales que obviamente con la roturación pues se ha ido perdiendo. Pero, sin embargo, podemos ver un poco, ¿no?, y calcar cuál era la idea. Ya decíamos 50-60 centímetros de anchura, a eso habría que añadirle el 1,50 m de profundidad. También, por poner otros ejemplos, tenemos las trincheras que se encuentran sobre la Sierra de Grigillano, ¿vale? No sé si se sitúan muy bien, podríamos decir a la altura de Zirauki, Mañeru, en la autovía, en la margen izquierda. Estamos a unos 800 metros de altura, en el cual, junto a esas trincheras, pues bueno, también se encuentran otras fortificaciones, como es, bueno, esta forma pentagonal, que podemos ver en la imagen del vuelo de 1929. Y llama aquí la atención la trinchera, por ejemplo, que se vislumbra aquí, del cual he traído otras dos imágenes un tanto paisajísticas para ver cuál era la visión, ¿no?, que el soldado podía tener desde ellas. Por un lado, por la parte trasera, el pantano, y por otro lado, desde el lado, pues ver, perdón, la autovía, toda la zona, Montejurra, Montesquinza, perdón, Montesquinza, Monjardín. En otros casos también, pues tenemos, por poner otro ejemplo, cerca de la ermita de Santa Bárbara de Oteiza. Pensaba que iba a venir alguna persona de Oteiza, que me había dicho, entonces, bueno, iba a traer alguna imagen. Y bueno, aquí tenemos una ermita que prácticamente es desconocida, está prácticamente destruida. Y en esta foto del centro, es la de 1929, en la cual, pues bueno, se puede de alguna forma ver esa forma de corchetes de esas estructuras, ¿no?, que llegaron a construir los carlistas. En esta imagen de la margen derecha, ¿no?, también aparecen esos mapas topográficos hechos por el ejército liberal, en este caso, donde se situaban más o menos esas líneas de trinchera. Bueno, en este caso también cabe decir que estas trincheras de aquí, de Oteiza, se construyeron de alguna forma para ejercer presión al ejército liberal que se hizo fuerte en Oteiza a partir del año 1875. Y luego, como bueno, no podía ser de otra forma, pues también iba a hablar de la trinchera que se encuentra en Montejurra, ya que el carlismo y Montejurra están ligados como tal, pues quería al menos terminar con esta imagen, en la cual tenemos por un lado el vuelo de 1929, en el recuadro, que resulta ser la parte alta, ¿no?, la meseta donde se encuentran las antenas, ahí es donde se encontró, donde se construyó el fuerte carlista. En esta imagen, de hecho, esta es parte de la planta, no sé si pueden ver, es un cuadrado con dos flancos, que se encuentran aquí y aquí, y junto con otros elementos defensivos encontramos esta línea de trinchera, ¿vale?, que recorre en la falda, en la vertiente más al sur, y que actualmente, pues bueno, a través de diferentes imágenes se encontraría ahí, más o menos intacta. Los carlistas hicieron trincheras, está claro, pero los liberales, ¿no construyeron trincheras? Pues bueno, lo cierto es que sí que construyeron, pero tal vez no con tanta asiduidad, ¿no? No tan
tan de costumbre. Varios de ellos los encontramos en estas inmediaciones en Montes Quinza. Por situarlo un poco, en la parte norte de Montes Quinza estarían los pueblos de Lorca, Mañeru, Zirauqui, y en la parte sur, en cambio, Oteiza, ¿vale? Estaríamos en esa situación. Y aquí lo he puesto un poco dubitativo, puesto que a día de hoy hay ciertas zonas que me plantean dudas si fueron usados como trincheras o no. Estas fotos que traigo de aquí, a día de hoy se reutilizaron, bueno, se usaron o se reutilizaron para los cazadores. Ya se ve aquí alguna caseta, pero claro, lo que me llama la atención es precisamente el tiempo invertido, ese recubrimiento de mampostería de las paredes, que obviamente hay que decir que en Montes Quinza había bastante piedra, la zona que nos encontramos, y bastante piedra, y se usó mucho. Entonces, un trabajo interesante de ver sería de analizar es si eso fueron anteriormente líneas de trincheras y luego reutilizados por cazadores, o simplemente fueron estos últimos. Y termino aquí también, otra vez en Montes Quinza, en el extremo más del este, esta zona de aquí arriba. Aquí es donde se encuentra la ermita de San Cristóbal, encima de Zirauqui, pertenece a Zirauqui, y ahí aquí se construyó el fuerte conocido como Alfonso XII, puesto que ahí pernoctó el rey Alfonso XII, ¿no? Y lo que llama de aquí la atención es precisamente que a través de esta imagen LIDAR, que es antes lo que les he comentado, hemos eliminado la capa boscosa y, entre otras muchas cosas que se pueden ver, podemos llegar a trazar, ¿no?, una línea no muy marcada, pero que poco a poco con diferentes filtros se puede ir viendo por la cual circulaba esa trinchera liberal, que lo tenemos recogido tanto en cartografía de la época, en alguna acuarela incluso, y que a día de hoy, pues bueno, se muestra de esta forma, una trinchera prácticamente totalmente colmatada. Y ya con esta última diapositiva finalizo, simplemente para recalcar que en estos últimos años, y también impulsado pues con el tema de la ley de la memoria histórica y otros muchos casos, se ha impulsado la arqueología de la Guerra Civil Española y se han realizado bastantes estudios en trincheras, en lo que a nosotros nos toca, pues tanto en Murugain, en Guipúzcoa, también el año pasado en el Monte de San Pedro, a través de la Universidad del País Vasco, o, por ejemplo, las trincheras de la ciudad universitaria, que antes has hecho mención, que ahí está el equipo de Alfredo González Ruibal y otros tantos que, obviamente, están intentando no estudiarlo. Entonces, bueno, llama la atención que hasta día de hoy no se ha estudiado ninguna trinchera carlista, se desconoce si realmente, efectivamente, esa teoría que se dice de 1,40 m, 1,50 m, si tenían algún tipo de banqueta, pues bueno, creo yo que sería necesario, de aquí a un corto periodo de plazo, poder dar la oportunidad de estudiarlo para poder analizarlo, ¿no? Entonces, bueno, ya con esto ya daré por finalizada mi aportación. Muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta o algo que comentar o que aportar. Sí, a mí una cosa que me resulta complicada de entender es la primera parte de las minas. Si hay un personal que está en la trinchera, en la parte alta, ¿cómo puede acceder el enemigo a acabar una mina justo de abajo? Perdón, que no le entendí al final la pregunta. ¿Cómo? ¿Cómo puede llegar el enemigo, sí, a acabar una mina justo debajo? Pues con ingenio. Realmente era lo que explicamos, el que se trataba por el bando contrario, el enemigo siempre estaba intentando escudriñar el terreno y ver qué nos está excavando. Lógicamente, había que hacerlo muy en silencio, porque realmente se empleaban, como hemos visto, métodos muy silenciosos, incluso los británicos, como hemos dicho, con ese, claro, si metemos un taladro, como se hace en una mina actual, o cartucho de dinamita, lógicamente ya se sabía qué se estaba haciendo. Y en muchas ocasiones, lógicamente, se daban cuenta de que se estaba llevando a cabo esa labor y lógicamente se ponían los medios a través de una contramina o, como hemos visto, con las cargas explosivas. Pero así todo, se explotaron muchas. Lo hemos dicho, en 1916, solo en un año, y en el frente británico, como hemos dicho, son 1.600 minas explotadas, son muchas. Y muchas otras, lógicamente, no llegarían a buen puerto porque, lógicamente, lo detectaron y, evidentemente, que bueno, de todos modos, también tenemos que pensar que en muchos casos el propio ruido de la batalla en la superficie con la artillería, había, durante la Primera Guerra Mundial hubo bombardeos de días enteros y más de un día seguido bombardeando.
sobre todo antes de ofensivas importantes. Entonces, lógicamente, eso también podía motivar un poco lo que era el ruido, aunque el trabajo de, con el girófono, como decíamos, que estaban abajo escuchando, lo iban a notar también. Pues, lógicamente, bueno, muchas no llegan a buen puesto y otras muchas, pues sí. Pero evidentemente que pues, era un poco el juego del gato y el ratón, cómo se engañaban, cómo se conseguían unos a otros, lógicamente, sorprendentes. ¿Hay alguna mina que se pueda visitar de esas? Aunque sea en Francia o algo, porque has dicho... No, que... vamos, en mina, que yo sepa, no. Trincheras hay muchas visitables en la zona del Somme, bueno, en Francia en general, porque además, se ha comentado Iván que aquí haría falta un estudio. Se empieza ligeramente a hacer algo respecto a la guerra civil en la ciudad universitaria. En Asturias, por ejemplo, el Frente del Nalón, pues hay una asociación que ha vuelto a poner todas las trincheras, las ha buscado. De hecho, si las visitas muchas, hay pinos en medio de la trinchera porque no se han quitado, pero sí que se han vuelto a excavar. ¿Qué ocurre? Por ejemplo, Francia sufrió dos guerras muy importantes. Si vas a Normandía, lo tienen, vamos, todo totalmente, vamos, visitable. Bueno, aquellos casi ya no solamente es un patrimonio, es una forma de vida, viven de eso ahí. Y en la zona de la Primera Guerra Mundial, más pegada a lo que es la frontera con Bélgica y tal, trincheras hay un montón. Lo que pasa es que no llega a ser tampoco, no llega a ser una mina, pero sí que hay muchos refugios, por ejemplo, como en Verdún, que se puede visitar, y en algún otro sitio, una población se llama, quiero recordar, Albert, también hay un... era realmente, pues como estamos viendo aquí, una galería como estamos viendo aquí, que llegaba de un sitio a otro de la ciudad y tal, que servía a la gente para refugiarse y para pasar de un lado a otro. Que yo sepa, como tal, trincheras no, porque es cierto que yo he visto que llevan pocos años intentando recuperar un poco y tal, y lógicamente es complicado el entrar por el espacio y tal, pero bueno, evidentemente que seguro que alguien muy interesado, que sea espeólogo o tal, pues seguramente se pone en contacto, pues, pero bueno, realmente son trabajos que están haciendo para intentar un poco recuperar. Pero que yo sepa, no. De hecho, ahora que has hecho la pregunta, intentaré buscar, porque la verdad que no lo he encontrado, ¿eh? No, y intentaré buscar, pero yo creo que no. Y otras trincheras hay todas las que quieras en Francia para visitar. Sí, en Francia, en Candanchú mismo, tienes galerías perfectamente visitables. Yo he estado dentro de ellas. Sí, claro, por eso digo que, bueno, que la zona de Francia ha dado la Primera Guerra Mundial, y lo que hablamos que aquí en España, el problema un poco, lo que hablamos de la guerra civil, es un tema un poco controvertido. Entonces, lógicamente, pues no se está intentando recuperar o tal, un poco, bueno, porque bueno, todos sabemos, ¿no? lo que supone todavía hoy en día lo que supuso la guerra civil. Entonces, bueno, en Francia eso, como a ellos realmente les vino por todos los lados, pues esto es nuestra historia y esto es lo que nosotros queremos crear. Y es cierto que aquí es un poco más complicado. Y el carlismo controlo menos, pero bueno, también puede ser un poquito el mismo tema. Y además está pasando más años también. Pues hay sitios para visitar en España, pues sí. La verdad que hay algunos sitios que ahora se está, sobre todo para recibir, que está, hay algún sitio más, pero bueno. ¿Y el fuerte carlista de Villatuerta, dónde dices que está? El de Villatuerta, el de Princesa de Asturias. ¿Te he comentado? Sí, has comentado uno, no sé si no recuerdo el nombre, sí, Villatuerta. Vamos, está en Montes Quinta, es que el problema es ahora para situarlo, da bastantes problemas. De todas formas, o sea, lo más cercano, desde Oteiza, prácticamente se iba tirando hacia el norte y subiendo poco a poco. Y bueno, ya prácticamente los vecinos ya más o menos están familiarizados con él. Si te metes en cualquier satélite y te acercas a la zona de Montes Quinta, que te digo, como hemos hecho el trabajo de consolidación, claramente se ve una cruz muy visible desde el satélite. Entonces, ¿perdón? Mourgaines, ¿no? ¿Desde Mourgaines? No, ese es otro. Ese es el fuerte que hace ese. Porque en Montes Quinta hay un total de cuatro fuertes, lo que pasa es que intervenimos en el de Princesa de Asturias, por un tal.
Yo quería preguntarte, del Frente de León, has hecho tu libro, ¿tienes constancia del uso de minas en aquel frente? ¿Dónde la guerra civil? No. No. ¿Que tenga constancia? ¿Tienes alguna constancia tú? ¿Algún conocimiento? No, pero sí tengo mucho interés en ese frente. De hecho, siempre que voy, porque soy de allí, pues... De todos modos, me subo y veo. Pero no tenía constancia de eso y quería saber si tú habías investigado o tenías... Que yo sepa, no, porque realmente, como he comentado, se pudo emplear de forma esporádica en algún sitio en la guerra civil, pero fundamentalmente en el sitio de Oviedo, en el Alcázar de Toledo, porque fue en el Alcázar y en la ciudad universitaria. Esporádicamente pues se pudo utilizar en algún sitio más, pero vamos, no. De todos modos, el libro que publiqué sobre la guerra civil de León es en una zona muy, no todo el frente, es muy concreto, es en el Valle del Cormas. Yo he leído. O sea, que pues, es ahí, en esa zona concreta. Bueno, al menos, antes estaba hablando también con Francisco, al menos quería citar, ya que se me ha quedado un poco fuera del contexto y el tema de minas, decir que en Estella también se trabajó una mina, que también la gente de Estella igual no lo conoce, pero cuando estaba precisamente hablando de la Casa de los Modés, esos enfrentamientos que hubo, los carlistas, después de Fiestas de Estella, por así decirlo, en agosto del año 1873, intentaron de diferentes formas hacer claudicar a la guarnición liberal que se encontraba dentro del convento de San Francisco. Entonces, ¿qué pasó? Intentaron de diferentes formas hacerles claudicar y, viendo que no se podía, empezaron a hacer trabajos de mina. Todo esto está documentado e incluso debieron de hacer bastante ruido y desde el interior del convento empezaron a practicar unas contraminas. En un primer momento, al parecer, no tuvieron mucho éxito, pero finalmente lo lograron. Entonces, bueno, hubo también algún tipo de enfrentamiento, pero digamos que finalmente causó moralmente, pues bueno, fue bastante dañino y les llevó finalmente a claudicar. Así que, de alguna forma, directa o indirectamente, se puede decir que la pérdida del ejército de Estella para las tropas carlistas, en este caso, termina con esa mina y contramina que se realizó en esta localidad. ¿Y la mina donde se estaba ahora? ¿En Carretera de los Modés mismo? No sé decir a ciencia cierta, pero está claro que mirando hacia el ayuntamiento. Al parecer, más o menos donde se encontraba una puerta, había un tambor flanqueante, una estructura defensiva. Primero practicaron una mina, le prendieron fuego, cayó parte del tambor, pero no todavía era defendible. Tuvieron que volver a practicar una mina, mientras tanto se están haciendo otras contraminas. Y finalmente parecía que ya estaba todo perdido y les llegó a claudicar. Parecía que esa última mina que estaban trabajando iba a traer ya por sí de abrir el boquete que les iba a hacer falta para poder entrar a por los liberales. Si tiene algo más que aportar, que preguntar. Nada, una pregunta más, pues entonces muchas gracias por su asistencia, por su participación. Y nada, pues bueno, pues seguro que alguna hora visitado, ya me imagino, la exposición, pero bueno, pues el que no, pues le animo a que la visite. Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.